Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Luis Chris y bueno, esta vez estamos en algo que pues no tenía pensado hacer porque es muy XD, ya que pues en sí es algo que todos pueden hacer, o sea, es algo demasiado sencillo, pero es a la vez un poquito tedioso. Y es el tema de organizar el roster, es decir, cómo quieres que estén organizados los personajes. Y bueno, también de paso pues voy a explicar el cómo yo edito mis iconos para el juego. Que varios me comentaron, me pidieron que cómo lo hacía. Y bueno, pues no lo había hecho por esa razón, ya que es un poquito largo el proceso que yo hago. No sé si alguien más lo haga de una manera más eficaz, pero pues así es mi manera y a mí me sirve así. Así que bueno, sin más, entonces pues vamos a empezar. Primero, ¿qué tenemos que tener? Obviamente la carpeta del juego, acá la tengo. El Super Smash Bros. Crusade Infinite for Glory. Esta versión no es la que tengo yo en mi canal, porque obviamente esta ya es una versión pues personalizada. Yo agrego pues los personajes propios y todo eso. Así que pues obviamente van a haber personajes diferentes. Así que bueno. Otro que vamos a tener que necesitar pues para esto es Photoshop, claramente. Y bueno, vamos a crear aquí de una vez el nuevo... No, mentiras, no hace falta. No. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, entonces abrimos el juego. Pues para empezar con lo de la organización del roster. Que es un poquito largo, de una vez les voy diciendo. Así que pues... trataré de adelantar algunas cosas del video así en cámara rápida, pero sí que es algo largo el proceso, al menos pues para que funcione bien. Entonces pues abrimos el juego, esperamos a que cargue. Obviamente pues tengan en cuenta que yo tengo la tostadora, así que obviamente esto va a ir lento, pero bueno. Así como vieron, o sea, como les está, lo que les iba a comentar es que ya salió la versión. Uf, los FPS. Ok, ya salió la versión 6.0. Bueno, aquí 6.1 de Super Smash Bros. 6 CNC. Que trae bastante contenido. Pero pues, como yo tengo mi versión personalizada, entonces lo que hice fue coger lo que me gustaba de esa versión y traerlo para la mía. Así que bueno. Abrimos el modo de combates. Y aquí van a ver que tengo el roster pues un poquito, ¿cómo decirlo? Amplio, por así decirlo. No tanto como el que tengo en mi otra versión, pero eso no lo voy a usar porque ya son más personajes. Así que bueno. Bueno, también tengo esto. Si ven que abajo tengo los colores de cada personaje. Eso también lo pueden descargar por aparte. Todo eso obviamente está en Games Banana. Así que bueno. Ahora bien, les voy a explicar aquí rápidamente. Pues mi roster se ve algo chiquito aquí como se ve, pero es porque le agregué un par de filas que vamos a usar a continuación. Y después se quitan unas de aquí abajo y ya nos quedarían los iconos pues más grandecitos acá en la parte de la selección de personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes lo que van a hacer es sacarle una captura de pantalla. ¿Cómo lo hacen? Pues ustedes cargan un programa o buscan en su teclado una tecla que diga Imprepan. La oprimen y ya les queda guardado el pantallazo. Entonces ya con eso sería suficiente. Cerramos aquí, nos vamos a Paint. Y pues bueno, Control B. Y como ven, ya tengo pues pegado lo que es la pantalla. Entonces vamos aquí a donde está el Control X. Y bueno, o sea, seleccionamos lo que son los personajes y le hacemos Control X, que es para cortar. Después le damos en Nuevo, No Guardar y Control B. Archivo, Guardar como, y vamos al escritorio y le ponemos pues 1, porque pues no sé. Entonces vale, ahora vamos al Photoshop y le damos aquí en Abrir, Escritorio y 1. Sé que esto es demasiado sencillo, pero pues es que realmente varios me lo preguntaron y bueno. No lo quería hacer porque sí, el proceso es algo largo. Entonces, pues, seleccionamos pues toda la área esta. Aunque creo que, bueno, le damos, o sea, seleccionamos ya cuando tengamos seleccionado todo. Le damos Control C, le damos en Archivo, Nuevo, OK, Control B. Cerramos esta, quitamos esta capa de fondo
y después seleccionamos todo y borramos. Esto pues para que nos quede ya pues el marco, así tal cual, todo bien. Así que bueno, ahora sí empezamos con el tutorial prácticamente. Empezamos con lo tedioso realmente. Verán, dentro de la carpeta del juego, para organizar el roster, nos tenemos que ir a la carpeta data. Y aquí tenemos que buscar el archivo que se llama csfull. Aquí lo largamos hasta que pues quede bien, o sea, quede bien las columnas, que no se vean con espacios. Y bueno, como pueden ver, aquí hay un montón de números y unos muchos 0000. Cada número es un personaje. El 0001 es Mario, el 0005 es Luigi, el 0019 es Peach, el 0053 es Bowser, y así. Ya en las últimas tres líneas, bueno, no las puedo seleccionar exactamente, pero las últimas tres columnas con ceros son espacios vacíos. Ustedes pueden seguir agregando más columnas, pues obviamente depende de la preferencia de cada uno, o sea, no tiene que ser estrictamente un rectángulo. Pueden hacer una pirámide o yo qué sé, o sea, pueden hacer diferentes figuras, pero para temas del tutorial y porque a mí me gusta más en forma rectangular, pues lo hacemos así. Vale, como cada personaje es un código, pues ustedes van a necesitar sacar una lista de los códigos de todos los personajes, pues obviamente para mayor facilidad. Yo ya la tengo hecha por aquí, nos vamos a Project for Glory, nos vamos a... aquí tengo. Tengo códigos, personajes, Super Smash Bros. Usa Infinity for Glory. Cerramos aquí. Y bueno, aquí ya tengo la lista de los códigos de cada personaje. Algunos dirán que por qué. Pues para más facilidad al momento de acomodar los personajes en el roster. ¿Por qué? Porque como cada nuevo día va saliendo nuevo contenido. Y cada 15 días es que yo actualizo mis versiones. Obviamente no las publico porque pues los personajes no son míos. Solo la actualizo pues para mí y para los del servidor. Con parches, no con el juego completo. Eso para aclararlo. Entonces pues aquí como ven tengo la primera hilera. Vamos a la Photoshop. Vamos aquí y vamos acá. Y entonces como ven, la primera hilera son de Mario hasta Jigglypuff. Y acá como ven, tengo pues de Mario a Jigglypuff y así todos los códigos. Y así es con cada columna. Yo les aconsejo que hagan esto porque es bastante más cómodo el momento de que quieran organizar su roster. Ya que pues depende de la versión que ustedes tengan, ya que todos tenemos versiones diferentes. Así que depende de ustedes. Entonces cogen el csfull y pues van copiando el nombre del personaje con el número del código y así. Entonces ahora vamos a organizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, yo acá tengo ya unos personajes agregados que empiezan desde Papyrus, de aquí de Papyrus hasta aquí donde está Ikunagae. Bueno, mentira, desde Papyrus hasta donde está Lin. Bueno, mentira, no. De Papyrus hasta donde King. Entonces en sí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personajes que vamos a acomodar. Entonces estos personajes que están acá abajo pues tienen su código. En el csfull están a partir desde el 214 hasta el 225. ¿Por qué? Pues porque son los últimos que agregué en el secret. Que si no saben cómo agregar personajes pues... los haré. Tengo un tutorial en el canal explicándolo. Obviamente estoy tratando de no enredarme mucho, pero es que es imposible con esto. Es que yo como lo hago pues puede parecer un poco complejo, pero para mí es la mejor forma de hacerlo. De los escenarios pues vendría haciendo básicamente lo mismo. Copian el código, hacen un documento de texto con el nombre de cada escenario y van al CSS y lo acomodan y ya. Así que bueno, entonces por ejemplo vamos a acomodar primero que todo. O bueno, vamos aquí al Photoshop, que así es como me gusta hacerlo, es empezar a organizar como yo quiero que se vaya a ver el roster. Entonces pues como tengo más hileras, o sea acá como ven tengo 22 columnas.
Pero yo quiero hacer tres más, pues para que los iconos se vean un poquito más grandes. Así que voy a copiar esto de aquí. Esta es la columna que no va a tener ningún agregado. Le doy control C, control V. Y pues la movemos hasta acá. Voy a agrandar un poquito aquí el tamaño del lienzo. Para que pueda agregar los otros tres personajes para que queden de 25 por columna. O bueno, 25 por hilera, más bien. Entonces, pues pongámosle 1200. Que si no tienen Photoshop, pues aconsejo que lo descarguen. Es una muy buena herramienta de edición. Así que, en serio, es la mejor opción. Así que, vale. Ahora, pues voy a agregar los tres personajes de aquí de abajo. Mewtwo, Gardevoir, Pichu y Gardevoir. Le doy control C y vamos aquí y control V. Bueno, obviamente pues depende cómo lo corten ustedes. Así que bueno. De aquí en adelante, pues porque ya veo que ya van 11 minutos de grabación, voy a empezar. Dios mío, se me quedó tan largo. Ok. Voy a empezar a poner en cámara rápida todo esto, pues para que vean cómo lo hago yo. Así que bueno, hablamos cuando termine de organizar. Muy bien, ya después de todo ese rato que pasé ahí editando, que bueno, me quedó bastante torcido a decir verdad. Bueno, eso pasa cuando estás con nervios y todo eso. Pero bueno, entonces como vieron, bueno, no es tan
digamos que complicado, más bien es depende del tiempo que quieras dedicarle a hacer esto y de bueno, de lo detallista que quieras ser. Así que bueno, prácticamente esto lo hago pues para ver cómo quedaría, entre comillas, en dentro del juego el roster. Obviamente aquí en lo último va el icono de random. Solo que se me olvidó ponerlo aquí, pero bueno. Y de resto pues todo quedaría así tal cual. Entonces ya que tenemos esto, ahora qué se tiene que hacer. Bueno, ya que tenemos esto hecho, entonces ahora nos vamos a donde está códigos personajes, ¿cierto? El blog de notas que les había comentado antes. Vamos hasta lo último. Y bueno, aquí ponemos los códigos que tienen. los códigos que tienen estos personajes de aquí, Papyrus y. Y bueno, los demás entonces sería Papyrus. Código 0214. Darth Vader 0215. Tiki 0216. Alex Kidd 0217. Shinki 0218. Fujiwara. Quien me gusta mucho el personaje, decir verdad, de Fujiwara, 219. Haruhi, que también me gusta mucho, 0220. Yasutora, que el nombre de él es Chat, pero pues no sé, prefiero Yasutora. 221. Freezer, dejé Freezer porque suena mejor que Frieza, a decir verdad. 0222. Iku, que tiene una skin muy buena hecha por Waluigi, a decir verdad. Lin. 0224 y King 0225. Me imagino que son los códigos de ellos, porque si no, pues ni idea. Vamos a ir al CS Full, que también tenemos que tenerlo abierto, por cierto. Y sí, efectivamente son esos. Ahora, pues bueno, síguelo pues normal lo que yo hago, que entonces es poner a Papyrus donde iría él, entonces, o bueno, no, más bien acomodar las líneas de código según como las tengamos acá. Como vieron, acá pues ya grande, en vez de ser 22, bueno, aquí no, aquí. Acá como vieron, ya las agrandé. Antes eran 22 por hilera, ¿cierto? O bueno, por fila, como lo quieran decir. Ahora son 25. Entonces, pues obviamente también tengo que tener actualizado esto y hacerlo como debería ser. Entonces lo muevo para acá y bueno, voy a adelantar la cámara, o sea, poner cámara rápida, porque pues obviamente no quieren ver todo esto. Así que bueno. Bien, ya después de que tengan ya todo listo, organizado tal cual como debería ser, todo bien, todo correcto, ¿cierto? Que sé que es algo tedioso, sí, pero bueno, prefiero hacerlo de ese modo que de otro. Obviamente siempre guarden porque, pues ya saben, vivimos en Latinoamérica y puede que se vaya la luz en cualquier momento. Ya me ha pasado. Así que bueno, ya que tenemos aquí todos esos códigos organizados, ahora pues pasamos a lo que es el CS Full. Y bueno, como ven, hay que empezar con
la pasación de códigos, por así decirlo, que es empezar a reemplazar aquí todos los códigos, o sea, estos ceros por los que deberían ir. Entonces aquí la primera fila ya está bien, está de aquí hasta el 008, entonces está aquí. Pero ahora hay que poner esos tres de acá, entonces vamos y ponemos al 0038, 0059 y 0103. Y bueno, o sea, por eso es que acá los tengo separados por espacios, para que sepa cuál es cada fila. Entonces, prácticamente sería hacer eso con cada fila, y eso es lo que voy a hacer en cámara rápida. Aún así, antes de hacer eso, antes de pasar la cámara rápida, quiero decirles que es importante que si van a hacer o van a agregar columnas o filas, dejen todas tal cual así, o sea, dejen, aunque sean solo ceros, dejen, no dejen espacios en blanco, no vayan a dejar esto, por ejemplo, así. O sea, no lo vayan a dejar así, o vayan a dejar esto, por ejemplo, así. Si lo hacen, les va a quedar mal. Entonces, pues, obviamente, no hagan eso. Entonces ponemos aquí el que lleva 0059. Y ya. Con tal de que, pues, dejen la misma cantidad de columnas, o bueno, dejen todos los espacios como debería de ser, pues ya no habría problema. Así que, bueno, a la cámara rápida.
Y bueno, listo, ya terminé. Como vieron, sí es algo tardado, obviamente más si quieres que todo quede con calma. O, bueno, si quieres que todo quede bien, hay que hacerlo con calma, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vieron que el proceso es algo pues largo. Depende tú de cómo quieres hacerlo. Si quieres hacerlo en forma triangular, pues tú vas acomodando aquí. Pones 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y acá en el centro, pues pones el código en personaje y después haces la pirámide. O sea, depende cómo tú quieras hacerlo. En mi caso, pues queda así. Entonces ya le damos al archivo guardar cuando ya tengamos todos los códigos bien posicionados. Cerramos esto, pues cerrémoslo también porque ya no me hace falta. No lo voy a cerrar porque obviamente necesitamos pues para lo de los iconos. Pero pues vamos a ver cómo nos quedó ahora de organizar el roster. Uy, no, este no es ese, no es, es este. Vamos a ejecutar. Disculpen la lentitud de mi PC, es que es caca, pero bueno, es una tostadora. Así que vale, ahora esperamos a que cargue. Enter. Le di enter, pero pues no quiso. Ya ahora sí. Entonces, bueno, pues eso, tengan paciencia con lo que, con cómo vayan a organizar el roster. Tómense el tiempo de poner los códigos de los personajes en un documento de texto, como yo lo tengo, pues para que para siguientes organizaciones les quede más fácil de hacerlo. Y ya, y en Photoshop pues se editan como quieren que queden. Y aquí pues como... Vamos a ver si carga. Sí, FPS es por el suelo. Pero listo, como ven, ya todo quedó completamente organizado, quedó bien. Ahora los iconos se ven más grandes, lo cual es mejor. Y bueno, disculpen la calidad, prácticamente es porque con el programa de grabación tengo que bajarle a la calidad pues para que vaya un poquito fluido. Cuando tengan a perseguirme, pues algún día, pues sí. Entonces, como ven, ya todo queda bien, ya los personajes quedaron en su lugar. Link queda pues aquí con los de Fire Emblem. Darth Vader pues de Kirby. Aquí puse la monita china de Haruhi con las demás monas chinas, ¿verdad? Aquí Tiki pues porque es un original character, así que pues lo puse aquí. Freezer. Y bueno, las de Touhou, que son un chingo. Pues aquí puse las últimas tres. Y bueno. Ahora, bueno, vamos a lo siguiente. ¿Cómo editan los iconos como yo los tengo? Pues para eso, vamos a usar dos de ejemplo. Ya, pues vamos a cerrar esto que no, ya no nos interesa, ¿verdad? Cerramos, cerramos. Para eso, voy a tomar dos cosas de ejemplo: un personaje y un escenario. Este escenario de Waluigi que lo subió ayer, entonces vamos a usar este escenario pues para los iconos del escenario, ¿cierto? Y esta es Sakuya, que salió hace 2 días, de Mashman creo que es, bueno no mentiras, Mandarín, que es como que, no sé, una versión propia de él, ya que ya existía otra Sakuya, pero bueno. Entonces vamos a hacer los iconos del personaje de Sakuya y los iconos del escenario de Waluigi. Entonces para eso, lo que yo hago con cada personaje es buscar fanart Sakuya, Touhou. Así, prácticamente así tal cual es como lo hago yo. Y me busco pues una imagen que me guste. Para la que yo usé de la primera Sakuya, usé esta, que me tomó un tiempo de recortar, pero pues valía la pena. Para esta Sakuya pues no quiero que el tutorial se alargue bastante, ya que obviamente sería tedioso. Así que vamos a usar una que no quede tan complicada de editar. Diría que probablemente esta. Vamos a ver si me gusta. pues no. Vamos a ver si no nos encontramos con algo raro, ¿verdad? Porque Google a veces muestra cosas que no debería mostrarnos. Pero bueno, vamos a ver. Sí, también me toma tiempo esto encontrar una imagen que me guste. Vale. Esta pues queda bien, ¿por qué? Porque la Sakuya de Mandarín trae estas, no sé cómo decirlo, medias veladas. Así que esta le queda como anillo al dedo.
Entonces guardar imagen como. Obviamente tienen que esperar a que mi tostadora se descargue. Obviamente a ustedes no les va a tardar así. Y bueno, vamos a poner aquí saco ya. Ahora, pues ya que tenemos aquí la imagen, abrimos el Photoshop, archivo, abrir. Abrimos la imagen de Sakuya. Y lo primero que hay que hacer es quitarle el fondo, ¿cierto? A veces es complicado porque algunas imágenes no dejan quitar el fondo tan fácil. Pero bueno, aquí vemos que... Aquí estoy viendo que le borra el pelo. Bueno, le borra el cabello, no el pelo. y le borra una parte de la... Bueno, no sé qué es esto decir, ¿verdad? Pero se lo borra. Vamos a ver qué podemos hacerle. La verdad es que yo de Photoshop no sé mucho, solo sé lo básico. Así que mi solución para estos casos, cuando veo que le va a borrar lo que no debería borrarle, pues lo que hago es borrarle por aquí a los lados. Vamos a borrarle por aquí. Sé que no debería esforzarme tanto, pues ya que es un tutorial, pero pues... Si se larga, pues se larga y punto. Así que bueno, tengo que borrarle lo blanco que hay por aquí para que cuando se lesione con la varita mágica no le vaya a borrar esto. Control Z para devolver. Sí, está bien, vamos a ver, lo borramos aquí. Espero y ahorita que se lesione la varita no la vuelva a seleccionar esto. Borrar. Vale, pues yo diría que vamos bien. Borramos. Y vale, vamos a ver si ahora, bueno, voy a borrar también por aquí por si acaso. Sigo borrando, obviamente, le borré el cabello. Listo, vamos a ver si con la varita ahora no le selecciona. Perfecto. Como ven, pues ya no le selecciona lo que viene siendo el cabello ni la... Bueno, ni eso. Y otras partes del cuerpo pues tampoco. Entonces lo que se hace después de seleccionar es darle en suprimir. Si acá en la imagen, acá al lado derecho, tienen un candado donde dice fondo copia, ahí acá aparece un candado. Ya que creo que mi mouse no se está grabando. Eso es error mío, disculpen. Pero bueno, aquí... Bueno, aquí donde le di clic derecho básicamente. prácticamente si tiene un candado, lo que tiene que darle es clic derecho, duplicar capa, le dan ok y le dan eliminar capa, la que tiene el candado, y ya sí pueden borrarle el fondo. Eso es para los que no sepan nada de Photoshop, pero les recomiendo que vean tutoriales, ya que es una herramienta que les va a ayudar mucho en el futuro. Así que bueno, le dan suprimir, borramos todo lo blanco que tenga por ahí. Y ya nos quería nuestra waifu de Touhou. Bueno, yo de Touhou sé muy poco, solo sé que pues es un jueguito chido, con música chida. Pero bueno, suprimir. Y listo. Entonces ahora, ¿cuántos iconos tiene un personaje? Pues para eso nos vamos a Superman vs. Infinity for Glory, GFX. Y en total son 5. El Bus, el C-Bus, el Moods, Portray y Stock. En total son 5 iconos que hay que hacer. Entonces para esto pues voy a usar esto. Lo borro. Chan. Entonces ahora pues selecciono lo que quiero que aparezca en el Bus, que es el icono que aparece en la selección de personaje. Cuando lo seleccionas, claro está. El Mood es el que tú le vas a dar para seleccionarlo. Entonces pues voy a achicarlo con Control T. Es que siento que esto es demasiado básico, pero bueno, para los que no sepan. Le damos aquí Control, le damos Enter y ya nos queda Sakuya aquí. Entonces lo que yo hago pues para mis Boosts es darle un trazado blanco. Le doy aquí en trazado blanco, ok, y listo. Entonces ahora tendría que guardarlo como pues vendría siendo el nombre de Sakuya en el dentro del juego, que bueno, para eso no sé porque no la he descomprimido. Está aquí en contenido nuevo, mandarín, Sakuya. Y bueno, nos metemos aquí el fighter, y el nombre del fighter, recuerden que esto es lo importante,
Se llama Sakuya-Kobu. Entonces, tenemos que guardar este archivo con ese mismo nombre, en formato PNG. Sakuya-Kobu. Y bueno, entonces ya tenemos esto aquí. Entonces, este sería el bus. Ahora para el cbus, que es el PNG, cuando lo seleccionas en el, o sea, cuando aparece en el modo clásico. Entonces, pues hacemos lo mismo. Borramos aquí, borramos este Android. Y esta vez selecciono todo. Control C y Control B. Y bueno, esperamos aquí entonces, que es que si está grandecita la Sakuya. Veamos, a ver. Y pues aquí, sí, así. Le doy Enter y listo, ya nos queda. Entonces guardamos PNG Sakuya Kobu. Cerramos. Ahora sigue el mood. En circunstancias normales yo no le haría un mood, porque se supone que es una, sería una forma alternativa de Sakuya. Pero pues para temas del tutorial, pues para que vean cómo yo los hago, entonces pues vamos a borrar. Entonces voy aquí y esta vez voy a seleccionar de aquí hasta aquí. Sí, hasta un poquito debajo de la personalidad de Sakuya. Disculpen si a veces se me suelta esto, es que mi mouse no es muy bueno. Así que bueno, voy aquí, la acomodo aquí en el cuadro. Diría que... Ah, rayos. Bueno, dejémosla así, ya que... Entonces... agrandamos esto aquí. Y bueno, ahora yo le pongo a los personajes, les pongo el nombre dentro del mood. Ya que pues, no sé, me gusta. Así que entonces, aquí con herramientas de texto selecciono aquí. Y pongo Sakuya. Pero... como yo también les pongo una fuente de texto, prácticamente la fuente del juego del que proviene. Yo busqué en internet y la verdad es que no encontré una respuesta, o sea, no encontré una fuente precisa. Ya que por ejemplo acá tengo la de Super Mario y tengo la de otros juegos, como la de Universe, que es la que uso para los de Fire Emblem. Esta la para Bob Esponja, y bueno, más como esta de Shrek también que hice. O bueno, que agregué. Entonces la de Touhou que yo uso, aunque supongo que algún fan de Touhou me corregirá, pero ya que es esta de Stencil. Entonces ya nos queda aquí. Le pongo acá. Agrando un poquito el texto. Y le pongo un trazo. El trazo que le pongo a los nombres depende del color que más resalte en ella, o el que creo que le queda bien. Y el de ella pues yo le veo que es un azul oscuro, aunque también podría elegir el color plateado de su cabello. Pero pues... bueno, ya que... sí, el plateado, el cabello. Aunque bueno, vamos a hacerlo un poquito gris. Eso ya depende de gustos, claro. Voy a dejarlo aquí. Y ya pues aquí pues... ustedes agrandan el nombre si quieren, claro está, es que esto es opcional, o sea, los iconos es para el que quiera pues hacer sus personalizados. Y bueno, entonces ya guardamos. Se puede guardar el mood, o sea, se puede poner a Sakuya o como secreta forma o como un personaje aparte, o sea, eso depende de ustedes, como ya he dicho muchas veces. Pero yo lo voy a dejar como una forma secreta, así que no me sirve esto, es solo para el tutorial. Así que lo cierro. Y ahora vamos por el portrait, que es cuando tú estás en un combate que se muestra la imagen del personaje. Entonces pues borro y pues selecciono un poquito más de cerca el rostro. Control C, Control B, achicamos. Y bueno, entonces supongo que sí, así estaría bien, no me interesa. Creo que un poquito más... No, un poquito más de aquí. Sí, me sirve, ¿verdad? Entonces guardamos PNG Sakuya Kobu. Sakuya Kobu.
y por último la stock. Yo para las vías tengo pues como que algo, no sé, algo propio característico. Y es que aquí tengo en, vamos a ver, Luis Gris, tengo aquí Supremo Plus Recursos. Esto de una vez abro lo del marco para no tener que volver a entrar acá. Y vale. Acá tengo ya como que la plantilla de la vida, que es este fondo que está también presente en los moods. Aunque claro, este fondo no se pone en los moods cuando los editas, porque ya prácticamente el juego lo pone solo dentro de la carpeta mood. Así que bueno, entonces lo que tengo que hacer es ahora simplemente seleccionamos aquí la cabeza hasta el cuello y control B, control T y achicamos hasta que nos quede precisa con el tema de la stock. Así que bueno, aquí un poquito más y ya nos quedaría la stock. Y simplemente vamos a PNG. Vamos pues donde está el Super Mario Bros. Infinite for Glory, FX, Stop y Sakuya Koku. Y listo, ya con eso tendremos editados los iconos del personaje. Ahora siguen los del escenario. Bueno, entonces ya como he hecho, hay que seguir con los escenarios. O vamos a seguir con los escenarios. Entonces ya vamos a cerrar esto de Sakuya Koku, cerramos aquí también a la waifu Sakuya y vale. Entonces pues para esto voy a usar un escenario que sacó ayer Waluigi, el que les había dicho, así que pues bueno, aquí no es, minimizo aquí y bueno, esto pues solo ignoren esto. Super Smash Bros. 8 mods, donde es que está, siempre se me pierden las carpetas, aunque tenga todo bien acomodado se me pierden. Ve aquí donde está contenido 9, Waluigi. Y aquí este, Tiriton Lake. Él hace muchos escenarios que en lo personal la mayoría me gustan. Pero bueno, este fue el más reciente y entonces el que puedo editar porque no lo había editado antes. Entonces le doy aquí y lo arrastro a estas dos carpetas. Y vale. Entonces ahora lo que hago es abrir. Lo que yo hago con los escenarios, que solo son dos iconos solamente, es abrir el Stage Icon y abrir el Stage Press. Vale, es muy sencillo lo que yo hago, solo selecciono esto, le doy control C, borro esto de aquí, le doy control B, lo achico y pues el marco lo selecciono, control C y le doy control B y ya con eso tendría pues el Stage Icon, ya que no me gusta el que viene por defecto de Super Smash Bros. 6, simplemente no me gusta, entonces pues por eso le pongo esto, así. Entonces ya, eso depende de cada uno como lo quiera personalizar. Ya cerramos esto. Y bueno, para los Stage Press lo que le hago es dejarlo tal cual, pero le pongo aquí en el lado izquierdo inferior el icono pues del juego del que proviene. Yo una idea que tenía pensado antes era poner como por ejemplo, no sé, personajes que tengan que ver con relación o personajes con skins o algo relacionado con lo que vendría siendo el escenario, pero luego me di cuenta que es demasiado complicado y al final solo descarté la idea. Este escenario es un hecho por Waluigi, o sea, es original, realmente no es de un juego ni nada. No sé si es un fangame o algo más, pero bueno. Yo aquí lo tengo. Es en el escritorio, vamos a ver, Luis Gris, el recurso, logos, que aquí tengo todos los logos que he usado para los diferentes escenarios. Y aquí está, Garboy. Esos logos que vieron ahí, pues yo los voy a dejar en la descripción porque soy un... soy como que un youtuber buena gente. Y pues para que ustedes les pongan los logos a los escenarios si quieren, entonces ya los tienen ahí todos. O al menos los que yo he usado. Así que, bueno. Entonces, lo que yo hago prácticamente, pues en este caso, porque no viene sin fondo, toca que editarlo manualmente. Entonces, archivo nuevo, ok. Eliminar capa. Me lamento no haber, o sea, yo ahora mismo me estoy lamentando de no haberle guardado ya sin el fondo cuando le puse lo del otro escenario. Pero bueno, vamos a ver. Suprimir. Vamos a ver, suprimir,
suprimir, suprimir, suprimir, suprimir. Y bueno, vamos a dejarlo así. Voy a borrar esto que no me gusta, que está quedando aquí. Y bueno, bueno, eso también porque no me gusta. Y listo. Así ya tendríamos el logo sin fondo. Una vez lo voy a guardar porque yo creo que Waluigi lo va a seguir. Va a seguir haciendo escenarios de este. Así que bueno. Entonces, ya que tenemos el escenario sin fondo, le damos Control C, Control D. Bueno, ahí vemos que nos quedó una parte de aquí, pero no se preocupen, simplemente lo borramos. Le doy aquí a esto. Y lo borramos, listo. Entonces, yo lo acomodo pues en la parte de abajo a la izquierda, ya depende de ustedes. Lo voy a acomodar por acá. Y a continuación, lo que hago es muy sencillo, simplemente le doy Control U. Selecciono la casilla de colorear y le bajo la segunda, esta de aquí, la selecciono y la bajo hasta el fondo para que me quede en un tono gris. Le doy guardar, aunque ya también depende del escenario porque a veces le pongo un tono negro o depende también del logo y todo eso, pero bueno, ustedes me entienden. Y aquí pues le pongo un trazado, pues no es que el blanco se ve feo, le voy a poner un trazado gris, este gris de... no, un gris más claro. Ese está bien. Aunque ustedes pueden dejarlo con color si quieren realmente. Es prácticamente lo que ustedes quieran. Entonces aquí borro esto y ya. De archivo, guardar como png. Y listo. Y bueno, ya eso sería todo. Realmente, como vieron, es demasiado sencillo. Esto es lo que tengan tiempo para editarlo. De hecho, también le podrían poner un marco a los stage presets si quisieran, pero bueno, yo no lo hago. Eso ya depende de cada uno como quiera editarlo. Si quieren, pues, o sea, ya como les enseñé a editar los iconos de los personajes, pues pueden ponerle, no sé, modelo, los iconos de Super Smash Bros. Ultimate y todo eso. No sé, yo solo les doy ideas. Así que, pues, realmente, como les digo, esto es demasiado fácil. O sea, no lo quería hacer porque... sí es fácil, pero es largo, porque prácticamente es cuestión de editar y de acomodar, organizar y todo eso. Pero si tienen el tiempo de hacerlo y lo quieren hacer bien, pues ahí ya tienen cómo hacerlo. Eso es para los que no sepan, claro. Y ya, prácticamente pues, sin nada más que decir, espero no haberme extendido mucho. Lamento si no expliqué muy bien, ya que realmente esto es algo, pues no sé, como dije al principio, esto es muy XD. Porque prácticamente esto se hace con calma, ¿no? Y yo, pues, como no quiero hacer el tutorial tan largo, pues obviamente tuve que hacerlo con las prisas. Y eso que no me sé explicar bien, pero bueno. Espero que hayan entendido. Y bueno, obviamente, pues, créditos a los autores de estos mods. Porque obviamente yo no soy el que los hace, simplemente les estoy enseñando el tutorial y ya. De que tengo pensado subir más videos de Super Smash Bros. Crusade, pues sí, obviamente tengo pensado algunos interesantes, cuanto menos. También pues tengo pensado subir un par de tutoriales más, de algunas cosas que me pidieron también. Pero claro, con el tiempo, ya que realmente tengo algunas ocupaciones y por eso es que no le meto tanto tiempo a esto del Super Smash Bros. Crusade. Y bueno... así que sin nada más que decir, espero les haya gustado este video un poquito largo. Y bueno, aún así recuerden que si tienen dudas de algo, pues lo dejen en los comentarios y yo trataré de responderles. Y espero haber dejado todo este tema de la organización todo demasiado claro, para que pues ya más adelante no se tenga que volver a hacer. Así que sin más, pues muchas gracias por ver a todos. Si les gustó, pueden darle un like. Y nos vemos en un próximo video. Bye.